Bueno, creo que estamos casi todos. ¿Me escuchan? Melchor, sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Sí, eh, vamos a iniciar esta. Serie de webinars de Frila, ya les explico lo que es eso. Eh, mi nombre es Lili Moraga, eh, soy eh, médico, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile y estoy a cargo del de Instituto Regional de Feimer para Latinoamérica, eh, cuyo nombre es Frila, que ya lleva tres años de vida en donde tenemos 20, 20 fellows que están en este momento con nosotros. Y eh, dadas las circunstancias en que estamos viviendo, eh, hemos decidido como equipo de codirectores, aquí está el doctor Francisco Lamo de Colombia, la doctora Cunacoff de la Universidad de Chile, la doctora Elena Barragán de, eh, de Argentina, Oscarina Ezequiel de Brasil, del Instituto Regional de Brasil. Y Paulo Marcondes, ellos son los codirectores de Frila. Eh, y hemos decidido, junto con los fellows, iniciar esta serie de, de webinars eh, con temas que, que nos competen a todos y que nos están generando eh, bastantes eh, complicaciones y oportunidades de crecer. Para eso es que hemos invitado hoy día a, al doctor Melchor Sánchez Mandiola. Eh, él es eh, médico, pediatra y además es el eh, director, el coordinador de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Se llama Cuatet, eh, quien gentilmente, amablemente, generosamente ha eh, accedido a entregarnos esta interesante... Eh, Charla o plática, como dice Melchor, sobre la, edu la educación presencial y en línea en pandemia, cómo encontrar el balance. ¿Ah? Entonces, la idea es que podamos eh, escuchar a Melchor lo que, no, lo que nos, nos va a comentar, a decir, a contar, eh, más o menos en unos 40 minutos, y eh, después vamos a tener un espacio de aproximadamente 30 minutos en donde vamos a poder. Eh, preguntarle a, a Melchor sobre diversos temas que se nos eh, vienen a la cabeza en relación a su charla. ¿Mm? Eh, el doctor Francisco Lamus y yo vamos a ser los, las personas que vamos a poder dirigir el, 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 la conversación a posterior. ¿Mm? Entonces, sin más preámbulos, Melchor... Eh, Nuevamente te agradecemos en nombre del equipo FRILA y de la Uni y de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica eh, esta, esta invitación tan generosa que, que nos estás haciendo. Muy bien, Lili, pues muchísimas gracias. Agradezco a, a la doctora Lili Moraga y a Francisco Lamos por la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Veo aquí en el... Es increíble cómo nos hemos hecho ya homólogos ¿verdad? Casi 100 gentes hay aquí. Pues eh, agradezco pues, la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Y para no variar, pues vamos a compartir la pantalla. Ahora sí que ya también forma parte de nuestro léxico. <coughs> eh, eh, ahí están mis datos, el correo electrónico y la, el handle de Twitter. Estoy a sus órdenes. ¿no? Entonces el tema va a ser sobre este asunto de, de la educación que estamos... Viviendo en la pandemia desde el punto de vista de la educación superior y algunas cosas de la situación médica, yo creo que la... todos hemos vivido esta sensación de pánico, ¿no? Y usando términos médicos, ya se convirtió en una especie de pánico crónico. No sé cómo estén allá en Sudamérica, pero acá en México seguimos, como decimos por acá, con el Jesús en la boca con el COVID. Y, y lo, lo grave es cómo se cerró prácticamente todo el planeta, ¿no? todas las escuelas, universidades, los hospitales, y, y ha ocurrido esta... Eh... Nos dicen que ya está la luz al final del túnel, ¿no? pero ya nos lo repitieron tanto que ya no sabe uno si esa luz que se ve al final del túnel es más bien el tren que viene hacia nosotros. Es, es una sensación difícil la que vimos ahorita porque... La práctica de la medicina cambió profundamente. Yo trabajé muchos años de pediatra, estuve más de 15 años de jefe de una unidad de terapia intensiva pediátrica acá en México. Y lo que he visto estos meses, lo que están haciendo mis colegas que están de tiempo completo en los hospitales, es, es un salto cuántico, pero no sabe uno si para atrás o para adelante o para dónde. Y, y la. Lo que están viviendo todos nuestros colegas, nuestros compañeros, tendemos a pensar, la sociedad piensa mucho en los médicos, pero yo creo que es importante reconocer que toda la labor es parte del equipo. ¿no? Aquí están unas fotos de enfermeras mexicanas y cómo la han vivido en los últimos meses. Lo increíble es que es que sonríen, ¿verdad? Forma parte de la resiliencia de, del personal de la salud. Esta caricatura de Winnie Pooh dice: ¿Pero cómo sabremos si nuestras guías de manejo de la pandemia funcionan? le pregunta Piglet a Pooh. El mundo pensará que sobrereaccionamos. Entonces, aunque tengamos razón, todos pensarán que estamos equivocados, dijo Piglet. Eh, bienvenido a la salud pública, dijo Pooh. Todos nos hemos hecho super recontraexpertos en salud pública, el aplanamiento de la curva, epidemiología y una serie de cosas pero a pesar de que hemos eh, entrado mucho en este terreno, seguimos sin poder comunicarnos bien sobre lo que está pasando. Es uno de los reportes importantes que han salido de, de la educación superior y el COVID desde la UNESCO y, y salió desde abril. No es increíble que ya pasaron varios meses y siguen siendo totalmente vigentes las recomendaciones. Una es anticipar una suspensión de larga duración, aunque nunca pensamos que fuera a ser tan larga centrar los esfuerzos en la continuidad formativa y en la equidad. Y en esos meses iniciales de marzo, abril, mayo, pues pensábamos que iba a ser algo transitorio, pero ahorita estamos eh, reflexionando que se va a convertir en un cambio permanente en muchos puntos de vista. Y, y una de las recomendaciones también es cambiar el enfoque de la evaluación más bien a la evaluación formativa para el aprendizaje y generar mecanismos de apoyo para estudiantes en desventaja. Algo que estamos muy poco acostumbrados a hacer en países, por lo menos como México, es documentar los cambios introducidos en lo que hacemos y sus impactos. Entonces estamos como, como en el box, así que a ver el, el siguiente round, ¿no? cuando deberíamos de alguna manera tratar de registrar lo que estamos haciendo, los huecos que se están generando en la formación clínica de nuestros compañeros estudiantes y residentes. También tenemos que aprender de los errores, escalar la digitalización, que ya buena falta nos hacía, la hibridación de la educación, el aprendizaje ubicuo, y reflexionar sobre la renovación de todo el modelo educativo. Y aquí sí, no nada más de medicina. Como ya comentaron cuando me presentaron, mi responsabilidad en la universidad ahorita es de educación a distancia, pero de toda la universidad. Y los retos son, son gigantescos, no nada más en medicina. Y en este mismo documento plantean que la pregunta del millón es si bajo el supuesto de la continuidad de las actividades de enseñanza los estudiantes se conseguirán lograr los objetivos de aprendizaje diseñados para el curso. No tengo en este momento muy claro cuándo empiezan y terminan los ciclos escolares en sus países, pero en México terminamos en mayo, junio y tuvimos vacaciones de verano y ahorita ya vamos a regresar otra vez. Y seguimos sin estar muy claros de cómo le vamos a hacer, y más comentarios haré de esto sobre la marcha. Decía Sigmund Freud que la, el psicoanálisis es una de esas profesiones imposibles en las que puede estar seguro de antemano de lograr resultados insatisfactorios. Y las otras dos que él plantea y que lo hemos vivido todos los que estamos aquí son la educación y el gobierno. Siempre hagamos lo que hagamos no logramos tener resultados satisfactorios. En educación es muy importante porque eh, ni aún con la educación uno a uno entre un profesor y un estudiante se logra el aprendizaje del 100% de lo que enseñamos. Entonces, mucho menos si hay dispersión, si hay grupos grandes y si hay todo este cierre de los escenarios de práctica clínica. Uno de los mensajes que quisiera dejarles hoy es... Eh, que existe una diferencia entre lo que vivimos en el primer semestre de este año y lo que debemos hacer en los meses que vienen. Los expertos en educación en línea hablan de que, de un término que se llama educación remota de emergencia, en la cual en contraste a las experiencias que están planeadas desde el principio para ser en línea, esta es un cambio temporal a una modalidad instruccional alterna eh, debido a una crisis. Y implica el uso de soluciones totalmente a distancia, que se enseñarían como cursos cara a cara o híbridos, y bajo la premisa de que regresaríamos al formato cuando cesara la emergencia. Los expertos en educación en línea dicen que lo que vivimos en marzo, abril, mayo, junio, julio, no fue verdadera educación en línea, sino fue algo teñido de improvisación, no lo ideal utilizando planes y programas de estudio diseñados con otras metas y, y obviamente en una modalidad que eh, si nos hubieran dicho a principio de año que íbamos a estar en septiembre de este año con prácticamente todas nuestras actividades por vía remota, no lo hubiéramos creído. Entonces, esto es algo muy importante porque nos trae a la situación de que todo el mundo está cansado, ¿no? Ahorita estamos en esta sesión por Zoom, tengo entendido que allá... Es más tarde, dos horas más tarde, aquí en México este, son las cinco y cuarto de la tarde, pero eh, este síntoma de fatiga por Zoom ya permeó por todos lados, porque a, al trasladar el enfoque cara a cara en una situación mediada por tecnología, seguimos agarrados de esta sensación de control que necesitamos de que nos vean al mismo tiempo de manera sincrónica por videoconferencia y eso genera, y ya hay muchas descripciones, un, una fatiga eh, muy fuerte, el estar en la misma posición, el estar viendo directamente la pantalla, etcétera, etcétera. Kevin Eber, editor de Medical Education, comentó en su penúltima editorial que vivíamos días extraños en el sentido de que, pues nunca nos lo esperábamos, ¿no? Y en educación, curiosamente, eh, yo ahorita soy profesor de tiempo completo en educación y estoy confinado en casa. <laughs> y, y es curioso porque ahora resulta que decimos que la educación es lo más importante, pero resulta que ahorita somos una profesión secundaria porque no tenemos que ir a las trincheras como los médicos clínicos que están en urgencias, las enfermeras que están en terapia intensiva, etc. ¿no? Y esto es porque la educación tiene un impacto más a mediano y largo plazo. Todo el gigantesco boquete de aprendizaje que está viviendo ahora sí que todo el planeta, eh, va a ser algo que si no lo registramos, no vamos a saber de qué tamaño va a ser. Ahorita lo, hay gente muy castas, catastrofista que dice que va a ser eh, un desplome brutal, otros dicen que no tanto. En fin, el hecho es que la educación es, es más sutil su impacto, tarda más tiempo en verse. Lo que sí es sorprendente es cómo los profesores rápidamente nos movimos a experiencias educativas en línea. Yo nunca había usado Zoom en marzo, hasta marzo de este año y de repente el día que nos cerraron la universidad tuve que tomar un curso intensivo de dos horas y de ahí para adelante eh, ha sido nuestra principal herramienta de comunicación y otras de videoconferencia, ¿no? Por, obviamente esta no es la única. Eh, los centros de simulación han incrementado sus actividades de una manera impresionante, sobre todo las actividades a distancia y aquellos que ya están pudiendo regresar a tener actividades cara a cara y, y ha tenido un pico el, el desarrollo de la realidad extendida que en países como el nuestro nos cuesta trabajo porque las personas que hacen esto, los especialistas, los técnicos, pues también de algo tienen que vivir y se les tiene que pagar. Entonces, no es algo gratuito ¿no? y no tenemos presupuesto para eso habitualmente en las escuelas de medicina. Y esto nos ha traído también discusiones muy amplias sobre los roles de los estudiantes, tanto de pregrado como en los eh, médicos residentes. E, y, y algunos han propuesto el, te, el término de eh, COVIDopedagofobia. ¿no? Vivimos en esta, como ya dije, educación remota de emergencia y los profesores están hasta el gorro porque dicen, bueno, no sé si allá en Chile usan el término hasta el gorro, que en México lo usamos para decir que estamos hartos de, de tener que dar clases a distancia y dicen si esto es educación en línea yo no lo quiero para el resto de mi vida profesional y, y eso nos trae al reto de que lo tenemos que hacer mejor y sinceramente se puede hacer mejor de lo cual existe bastante evidencia que comentaremos el resto de la plática tenemos que vivir la tecnología aprender de los errores si es necesario algo fascinante de la eh, tecnología es que por lo menos en la cuestión educativa es muy noble, ¿no? Estamos acostumbrados, los médicos, tenemos mucha soberbia, el elefante en la sala este de que nos da vergüenza el exhibir que no sabemos hacer algo. si sí les ha tocado ver gente muy inteligente, muy competente, que no sabe qué hacer cuando le piden compartir la pantalla en, en una plataforma como esta, ¿no? Entonces, perdámosle ese, ese, el miedo a este, a fallar delante de los estudiantes porque es necesario. Y, y la educación en línea estaba como guardada en esta percepción social de que es como de segunda, como menos efectiva, y ahora está en primera fila. Y, y ha sido fascinante cómo cosas que creíamos imposibles, tanto clínica como educativamente, eran barreras de percepción. La cantidad de reuniones, de juntas, de sesiones bibliográficas de discusiones, de proyectos de investigación, de sesiones de morbimortalidad en los hospitales, inclusive del pase de visita, se están pudiendo hacer de manera remota, de una manera que antes hubiéramos dicho esto no puede ser. Esto lo planteo, no voy a entrar en detalle, solo para dejar atrás un poco esta dicotomía de que la educación o es cara a cara o es en línea. Hay una gran cantidad de escenarios. Aquí estos autores plantearon 15. Este artículo de Inside Higher, Higher Education se hizo tan famoso en los últimos meses, circuló tanto, que los autores ya lo hicieron un libro. <laughs> es increíble, ¿verdad? Los académicos no desperdiciamos oportunidad de escribir cosas. Eh, y este libro se llama La Universidad de Baja Densidad porque de una u otra manera tenemos que regresar. ¿no? Yo ahorita estoy en mi oficina de la universidad pero está esto prácticamente solitario, no hay parece pueblo fantasma. El libro lo pueden leer de texto gratuito en la, el proyecto Musa de la Universidad de Johns Hopkins. La presentación se le voy a enviar a a los organizadores para que la compartan con ustedes. Entonces cada vez hay más matices de lo que podemos hacer y, y en educación. El golpe ha sido descomunal. Aquí ven a estos estudiantes con su profesor, están todos muy contentos, sonrientes. Y eso de la sana distancia, como ven en la diapositiva, pues están todos, hay uno que tiene el, la mano en el hombro de su compañero, etc. Y, y en eh, educación en ciencias de la salud, estamos inmersos en este gran sistema que es como un ecosistema del aprendizaje. Como plantea la doctora Arinstead y Brian Hodges en este artículo de Medical Teacher. Y, y si ven las imágenes, estamos, podemos estar en aulas, en centros de simulación, a la cabecera del paciente, en laboratorios, pero un, un denominador común de todas estas imágenes es la premisa de que todo mundo está físicamente cerca del otro. Y eso ahorita es un gigantesco problema. Si ven a todos aquellos que aprendimos la medicina hace varios años, pues la, la cercanía entre todos los aprendices, como pueden ver en la imagen, era de una intimidad impresionante, incluyendo la auscultación. Llama la atención el cambio que ha habido ahora con el predominio de las mujeres en medicina. Pueden ver en la imagen que antes eran prácticamente puros varones. Y, y lo, los que ejercemos la docencia. Pues estamos en esta etapa como de duelo. ¿Se recuerdan las etapas de duelo que les enseñaron en la escuela de medicina? Híjole, pues ya pasaron varios meses. Yo creo que extrañamos lo que perdimos, eso de poder llegar al aula, al hospital, a la sala de juntas, a la sesión y ponerse a platicar con los amigos, los conocidos, con los estudiantes o al quedarse también después de la clase o de la sesión platicar con los colegas, eso ya se acabó. Y, y, y otro de los grandes retos ha sido buscar espacios de trabajo, ¿no? Porque cuando no están en el hospital y están en su casa y tienen responsabilidad docente, pues tienen que buscar algún rincón, como viene en la diapositiva, y ahorita que estamos teniendo que compartir internet, dispositivos con nuestros hijos, nuestras parejas, las personas que viven en la casa, ha sido complejísimo. No sé, ahorita estoy en la oficina. Si hubiera tratado de hacer esto en la casa, tengo unos mellizos de 10 años que son muy escandalosos y que ahora están en clase también a distancia. Entonces es imposible que exista el silencio requerido para poder abrir el micrófono. ¿no? La semana pasada me tocó dar una conferencia con 300 personas y, y no había manera de controlar los micrófonos. Entonces era un escándalo de bebés llorando y diciéndole, por favor cómete el desayuno, eh, en fin. Ya lo, lo han vivido seguramente. Aquí, afortunadamente, esto está, todos los micrófonos están apagados y solo, solo oigo mi propia voz. Al ratito escucharé las de ustedes. Y para los estudiantes ha sido una verdadera tragedia. ¿no? Es decir, esto ya hasta los están bautizando como los pandemias, la soledad en la graduación, perdón, la so, soledad en la graduación que ocurrió en los últimos meses, por lo menos acá en, en, en esta parte del mundo. Y, y en las escuelas de medicina y de enfermería, pues hace una catástrofe porque eh, eh, se los tuvieron que retirar, esto es de abril, a, a los estudiantes de medicina y de enfermería de los hospitales. Y seguimos sin, sin poder resolverlo todo. Y a los estudiantes también los hemos sometido a esta tortura china de un Zoom tras otro, sobre todo los estudiantes que están en los años que requieren más conferencias. Obviamente, eso depende del modelo educativo de la escuela de medicina de la que se trate. Eh, y algo que es también muy importante es mmm, tratar de quitarnos esta dicotomía conceptual de línea versus cara a cara, porque nos la pasamos peleándonos por todo. Versus el otro los hombres versus las mujeres, los ricos versus los pobres, caray, a todo lo que debemos dicotomizar, sobresimplificar y generar confrontación. Entonces, eso sinceramente en educación no, no nos lleva a nada. Yo, como dijo la doctora Daphne Kohler, que fue la cofundadora de Coursera hace unos meses en abril, en la conferencia de cursera Coursera que fue virtual este año, este, ella es profesora de ciencia de la computación en Stanford, la, la educación a distancia comienza desde la tercera fila, en el salón de clases. Entonces, distancia es un término relativo. Todos ustedes han vivido la ro el pase de visita en el hospital, donde hay varios estudiantes y hay unos que están atrás que no están poniendo atención, pues aunque estén físicamente en el hospital, pues tampoco están aprendiendo porque están distraídos en otras cosas. En fin, lo, lo comento porque la, la dicotomía de pre o el prejuicio de que la presencia solamente puede ocurrir en la presencia física cara a cara es también un concepto inapropiado no que se está abordando ampliamente en educación en línea entonces lo que planteamos es visualizar esto como modalidad educativa es muy fácil confundir modelo con modalidad porque las palabras hasta se parecen pero un modelo Conceptual es algo muy distinto, es una representación de la realidad para entender, por ejemplo, el choque séptico, ya sea el modelo proinflamatorio, antiinflamatorio, etcétera. Pero hablando de modalidades educativas, se refiere, como dice la diapositiva, a una modalidad de entrega que puede ir, si ven del lado izquierdo, de algo totalmente sin tecnología, con un pizarrón y, una, y un gis, hasta algo con toda la tecnología que sea totalmente en línea, como lo estamos haciendo ahorita. La, la importancia de visualizarlo como un continuo es que hay varias matices, varias eh, fases, etapas, divisiones, que no tienen bordes definidos entre estos dos extremos. Desde apoyos en el aula como utilizar PowerPoint, videoproyectores, etcétera, aula invertida, modalidad híbrida, y todas estas combinaciones que no son totalmente excluyentes. Entonces, eh, lo de a distancia y face to face o cara a cara es modalidad más que modelo. Obviamente el modelo educativo puede ser el mismo modelo educativo constructivista que utilicen en su escuela de medicina o en su hospital, que tiene sus matices aplicándose de, dependiendo de la modalidad. Y otra de las grandes discusiones es también qué tanto debe ser sincrónico, versus sincrónico. En mi escuela de medicina, los estudiantes de los primeros años tienen clases de anatomía, bioquímica, fisiología, microbiología, etc. Y tienen, por ejemplo, el lunes clase de 8 a 9 y luego de 9 a 10 y luego de 10 a 11 y así. Y, y todo eso va en la premisa de aprendizaje sincrónico. Las gentes están en el mismo lugar, en el mismo eh, punto del espacio-tiempo y en educación en línea lo sincrónico es muy pesado ahorita yo voy a hablar como 40-45 minutos y, y para ustedes va, se va a sentir como si hubiera hablado más de una hora ya también están surgiendo las investigaciones que documentan que el tiempo parece correr más lento cuando estamos a distancia yo les los invito a que la educación en línea utilicemos más el aprendizaje asincrónico yo tuve la enorme fortuna de hacer la maestría en educación en profesiones de la salud en la Universidad de Illinois en Chicago en el 2003 al 2006 y estuve tres, cuatro años siendo jefe de terapia intensiva de niños entrando a cualquier hora al, al aula virtual para poder hacer las tareas y las discusiones, etcétera, etcétera. ¿no? El punto es que dicen los expertos de educación en línea que los foros y el aprendizaje asincrónico, asincrónico de la educación en línea es, es el arma secreta de la educación en línea, es... Una de las maneras más importantes de generar aprendizaje profundo y significativo, los invito a que las exploremos más porque las sincrónicas son muy cansadas para los estudiantes. ¿Cuál es el balance ideal? Desafortunadamente no tengo la respuesta concreta porque depende. Depende si están estudiando ginecobstetricia, pediatría, cirugía, patología, psiquiatría o, o una carrera de medicina en los primeros años. Depende mucho además de la situación personal de cada quien. Es muy importante tener en cuenta que la buena enseñanza puede superar una pobre elección de la tecnología, pero la tecnología nunca podrá salvar a la mala enseñanza. Se requiere, y esto va para todos, ¿eh? regresar a lo básico y utilizar, caray, pues, ¿qué es más efectivo, el aprendizaje activo o el aprendizaje pasivo? hay toneladas de evidencia que documenta que el aprendizaje activo es mejor. pues, por favor, tratemos de hacer el aprendizaje activo en la medida de lo posible con las herramientas que tenemos. Este es un editorial que publicamos en la revista de la xoe editor en la facultad de medicina de la unam. porque es muy fácil aislarse en el sentido de la distancia física. ¿no? y la, la idea es tratar de eh, que no se caiga la distancia social y, y si hay muchas herramientas en línea esto que estamos utilizando hace pocos años era impensable cuando yo hice la maestría hace 20 años bueno poco más de 15 años era impensable poder tener una sesión como la que estamos teniendo ahorita con videoconferencia y video en tiempo real ¿no? entonces tenemos que colaborar y, y, y colegas del Tecnológico de Monterrey de México publicaron este artículo un con un modelo interesante de cómo pueden responder las escuelas de medicina y de ciencias de la salud ante la enfermedad por el virus, no, ante la situación de la pandemia. Desde el primer punto que es proteger la seguridad de la comunidad educativa, tanto docentes como estudiantes. Después la continuidad académica con la educación a distancia. El punto tres es la, la comunicación y acompañamiento emocional. Esto es importantísimo. Y la respuesta y responsabilidad social, los invito a que chequen el documento, está en texto completo nuestra revista que es de acceso abierto. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México genera, trabajamos en varios proyectos, este es un documento que sacamos en abril de una encuesta que hicimos en poco menos de 500 profesores de la UNAM sobre los retos de educación a distancia en la contingencia. Encontramos muchísimas cosas, no, este, la cuestión logística, tecnológica, pero también la pedagógica y la socioafectiva. También está disponible el documento de texto completo. Y, y, y elaboramos una serie de recomendaciones para la transición a la docencia remota. Aquí ya me arrepentí de ponerle lo no presencial porque eh, muchos de los, o prácticamente todos los modelos sofisticados de educación en línea argumentan con bastante solidez que la, la docencia en línea puede ser tan presencial y a veces más que la educación a distancia. ¿no? Entonces, hicimos aquí una serie de recomendaciones para la transición que siguen siendo vigentes, aunque, aunque ya hayan pasado cinco meses. También elaboramos este documento de recomendaciones para docentes de educación superior y media superior de cómo evaluar deli y para el aprendizaje con referencias anotadas, ligas de recursos para nuestros docentes, ¿no? En la UNAM tenemos más de 40.000 docentes que están ávidos de tener actividades de formación para mejorar esto, ¿no? Y, y una de las sugerencias más importantes es utilicemos los recursos que nos dan las instituciones, porque luego las instituciones tenemos, en la UNAM tenemos un montón de cosas, tenemos más de 40.000 licencias de WebEx, un montón de miles de licencias de Zoom y un montón de cosas que queremos que los profesores la utilice, ¿no? Obviamente esto lleva el bagaje de, de que se requiere algo de conectividad, ¿no? Entonces esto pues, ha metido a las instituciones y a los docentes en una situación complicada. Algunas universidades tenemos el programa de la UNAM Cursera, en el cual todos los MOOCs están disponibles. Este es uno de los que tenemos de, en la Universidad de Evaluación Educativa. Y, y también hicimos un Programa especializado en evaluación educativa con varios MOOC este, en la plataforma de Coursera y el material ahí está. No, esto lo hicimos hace dos años, pero caray, ahorita ya vieron que Coursera subió este, como más del 600% su, su uso de los MOOCs en los últimos meses porque todo el mundo está confinado queriendo aprender. ¿no? Y este curso lo hicimos también con colegas del TEC de Monterrey, por ahí, ahí vi a Mildred en. De las que llegaron, hola Mildred, este está eh, sobre evaluación del aprendizaje en escenarios clínicos. Entonces, este curso lo hicimos entre unas escuelas de medicina mexicanas, el TEC y la UNAM, y la Autónoma de Yucatán, para dar herramientas de cómo evaluar el aprendizaje en los escenarios clínicos. Cuando hicimos esto el año pasado, nunca nos esperamos que estar en la situación que estamos ahorita. Este lo acabamos de sacar la semana pasada, es un MOOC cursos en línea modelos modelo para armar eh, un curso autogestivo de 20 horas para que los profesores se puedan montar rápidamente en cómo armar un curso en línea está dirigido a todo el mundo no es específico de medicina pero pues los invito a que lo exploren y lo difundan porque está corto tratamos de que fuera divertido y creemos que es, es útil y quiero pasar a esta parte del uso de la evidencia no en, en, en medicina, me acuerdo yo, cuando fue en 1993, empecé a manejar en mi hospital lo de medicina basada en evidencias. Al principio se burlaban mucho, ¿no? decían que eso era puro, puro chisme y pura ilusión. Pues ahorita ya todos los hospitales, por lo menos en la fachada, se ponen que todos son evidence-based, basados en evidencia. Pero nos falta utilizar más evidencia en educación, decía un colega de Holanda es fascinante cómo los médicos nos ponemos la cachucha científica para la práctica de la medicina, pero en cuanto empezamos a enseñar nos la quitamos y empezamos a actuar a veces como verdaderos trogloditas. ¿no? Entonces hay que utilizarla. Este es, por ejemplo, un metanálisis. De esto hay un montón de metanálisis. Hay uno de David Cook que llama muy bonito de, de esto, en, en, del uso de Internet en educación en ciencias de la salud. Pero este el uso en mis pláticas porque... Eh, eh, Plantean de una manera muy clara, si ven en la, el metaanálisis, siendo médicos y evidence-based, seguramente ya saben interpretar metaanálisis. Ven, cada rayita es un artículo, la raya horizontal es un, los intervalos de confianza, y el diamante que está abajo es el estimado del efecto. Entonces, resulta que comparando la educación en línea con la educación cara a cara, bien hechos es una premisa fundamental en los trabajos publicados no hay diferencia en el aprendizaje de conocimientos habilidades y destrezas y, y lo que es fascinante es la gráfica del, que está a su derecha donde podemos ver que si tú comparas la educación cara a cara que está del lado izquierdo del menos dos al menos uno al cero con la educación cara a cara suplementada con educación en línea el aprendizaje es mayor esto es muy importante porque ahora que regresemos, entre comillas, a la nueva realidad, que cada vez se ve más lejana y distorsionada, eh, sí tenemos que utilizar la educación en línea, porque es mejor utilizarla para complementar la educación presencial que la educación cara a cara sola. Yo creo que es un concepto que todos tenemos que asimilar, y de esto les digo, existen más de media docena de metanálisis que lo documentan con bastante solidez. Hace una década en la Facultad de Medicina de la UNAM desarrollamos un plan de estudios para cambiar el currículo y, y e hicimos mucho énfasis en la parte de la informática y, y aquí está donde desarrollamos el currículo. Me acuerdo que costó mucho trabajo convencer a los cuerpos colegiados de la, de la Escuela de Medicina que lo aceptaran como un programa blended learning, híbrido, mixto. Este, al final se hizo y ahí está el aula de Moodle y todas estas cosas que ahorita ya deben de ser, pues casi segunda naturaleza para todos ustedes, porque ya acá es todas las escuelas de medicina han hecho énfasis en esto. Pero mi, mi punto fundamental es que la informática biomédica en, el, en la medicina moderna tiene que renacer. ¿me entiendes, es decir, había crecido, ha crecido muy despacio. La telemedicina en estos últimos meses ha encontrado un lugar que nunca soñó en los últimos 30, 40 años que ha existido. Entonces, eh, sugiero pues que abordemos estos puntos. Esta es la tercera edición del libro, perdón, del libro de texto que utilizamos para la asignatura en la Escuela de Medicina. Y algo que es fundamental es también desarrollar material eh, sobre la disciplina de cada quien. He dado esta conferencia en el Instituto de Física, en la Facultad de Química, eh, la semana que entra la voy a dar en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y es muy importante puntualizar que el conocimiento, la cuestión pedagógica no se da en el vacío, la cuestión educativa, didáctica, etcétera, tiene que anclarse en la disciplina de cada quien. En este caso, en el caso de nosotros, en la educación médica, ¿no? Entonces. Utili existen pocos recursos en español de educación médica. Tengo entendido que varios de sus países han generado documentos similares al que les pongo en la diapositiva, pero pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Porque eh, la, la medicina sigue avanzando a pasos agigantados y la educación tiene que seguirle la pista. De educación en línea, en español hay algunas cosas, pero en inglés hay muchas más. Les recomiendo mucho este libro de Tony Bates. Este es uno de estos genios canadienses que lleva toda la vida dedicado a enseñanza en la era digital. Y, y, y tiene su libro gratuito con una de estas licencias particulares de que no nada más no paga uno por, por usarlo, sino que uno puede transformarlo, utilizarlo, traducirlo, adaptarlo, obviamente dándole el reconocimiento, ¿no? Pero tiene una licencia de esas muy abiertas que dan los canadienses. Los invito a que lo exploren. Está la versión de PDF y la versión eh, eh, en su website. Y este me gusta mucho porque por más que decimos que no, no hay que usar puro Zoom, pero seguimos usando mucho Zoom. Hoy en la mañana estuve en el Congreso este de la AME, del Congreso Europeo de Educación Médica, y sinceramente, este pues no fue una experiencia muy agradable. ¿no? He ido a otros congresos donde se combinan actividades presenciales, donde uno ve a la persona en lugar de los avatars. En fin, la videoconferencia también seguirá tan viva como siempre. Este hombre, Dan Levy, es profesor de Harvard Business School y, y hizo este libro. El libro está muy bonito, es el mejor que he visto del tema porque plantea primero la parte educativa. Y siempre debe ser primero la parte educativa. Y ahorita está en oferta en Amazon, creo que a $5 dólares, una cosa así. Entonces le recomiendo que lo chequen. Tiene su sitio web y una serie de materiales para esto, porque lo vamos a seguir usando. A menos que Google o Microsoft del año que entra eh, compren a Zoom. Quién sabe, ya ven cómo son esas cosas. En la universidad también hicimos este libro de evaluación para el, el aprendizaje. También es gratuito. Está en su versión digital en la. Liga que está en la diapositiva, porque yo soy muy creyente ya del open access, ¿no? Me arrepentí de hacer libros de costo hace unos años. Ahorita eh, voy a tratar de que todo lo que haga sea de acceso abierto. Ya me inscribí el mes que entra va a ser el Open Access Week. Los invito a que entren ahí porque ninguna de nuestras escuelas tiene los suficientes recursos para hacer todo lo que se requiere hacer. Tenemos que compartir nuestro material y sí, el crédito y todo esto, pero no nos vamos a hacer millonarios de la educación. Entonces yo creo que compartamos el material que generemos y difundámoslo. Este, este libro es de otro canadiense que también lo, lo obsequian como acceso abierto, el PDF, si quieren comprarlo impreso, sí tiene un costo. Pero está muy bonito porque está dedicado específicamente a evaluación de la educación en línea. Está muy padre porque le baja de nivel a las evaluaciones sumativas de alto impacto y hace énfasis en la evaluación formativa para el aprendizaje durante todo el proceso, para ayudar a los estudiantes y facilitar que logren el aprendizaje que se requiere. Y, y seguramente han vivido una proliferación de seminarios web que han brotado como hongos por todos lados, ¿no? Obviamente hemos hecho varios. Este es de aprendizaje durante la pandemia y todos están... En YouTube, ojalá pudiéramos compartirlos para. Eh, y podemos hacer seminarios web también internacionales. Ahorita es tremendamente fácil. Uh, ya me estoy acercando al final. Esta es una parte, es una propuesta de Jonas Nordquist de Noruega que me encanta su modelo conceptual de landscape, no, de, del paisaje, del panorama de aprendizaje conectado. Ven en el eje horizontal los espacios de aprendizaje que van desde las aulas de ladrillo y cemento tradicionales a veces le pongo una j por lo de jaula por la asimetría de poder que luego ocurre en el contexto educativo esto ocurre mucho en medicina también hacia moviéndose hacia la derecha espacio heterogéneos y en demanda y en el eje vertical el plan de estudios ¿no? de, todo debe ir alineado y, y me gusta mucho la línea de en medio que va migrando de estos espacios muy cerrados espacios colaborativos multiusos y llegar a un paisaje de aprendizaje que incorpore todos estos conceptos de aprendizaje ubicuo, etc. Los invito también a que chequen el reporte Horizonte del 2020. Es uno de los documentos más bonitos que salen anualmente y, específicamente, el de 2020. Cambiaron el esquema previo y lo hicieron mucho más eh, útil, comprensible, leíble para los legos en cosas muy técnicas sugiero que lo chequen, está muy bonito y, y precisamente es lo que se requiere ahorita, que utilicemos los recursos que se plantean en este reporte. La semana que entre el día 16, se va a publicar la tercera edición del Manifiesto de la Enseñanza en línea. No sé si han visto las, hay una edición, la primera fue el 2011, luego el 2016. ¿Qué documento más bonito? O sea, yo ya mandé apartar el libro. Cuesta como 10 dólares la versión Kindle en Amazon, también existe en papel, obviamente. Sale la semana que entra. Está hermoso y cae ahorita como anillo al dedo a todo mundo que necesitamos internalizar la educación en línea. ¿no? Este es el que más me gusta de su manifiesto. Nosotros somos el campus. Caray. Aunque estemos a distancia, los seres humanos somos los que hacemos a la universidad. Entonces, ya estuvo bien de estarnos quejando y desgarrando las vestiduras y cómo sufro y de esta cuestión que, que a ver, sí hay que quejarse, pues, ya sabemos que la rueda que hace ruido es a la que le ponen aceite, pero sí tenemos que trascender el problema porque esto ya nos rebasó y necesitamos seguir avanzando. Esta es una metasíntesis cualitativa de lo que debe saber un profesor en el siglo XXI. Solamente quiero enfatizar que en la parte de arriba está la alfabetización digital y el uso de las TIC como algo fundamental, es decir, ya tenemos que incorporarlo como una habilidad inescapable en el momento actual. ¿no? Y obviamente hay una serie de cosas, las que vienen abajo, que también todas son extraordinariamente relevantes. Y, y ya, y lo del género. Este año en nuestro país y en nuestra universidad ha habido, como nunca, el reclamo de las mujeres por el acoso, el maltrato, discriminación. Y, y la educación en línea también puede, eh, podemos reproducir las mismas dinámicas de poder, como dice la diapositiva. ¿no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo porque, por ejemplo, ahorita en mi universidad, las mujeres que han hecho muchas manifestaciones y tomado escuelas, cerrado escuelas para hacer valer sus, eh, sus reclamos, sienten que la pandemia las ha invisibilizado. Entonces, es muy importante que esto no lo dejemos fuera del radar, porque sigue siendo tan vigente aún en la educación en línea. Y nuestros estudiantes, ¿no? Yo, este seminario web lo hicimos con estudiantes de la UNAM, de varias disciplinas, y, y sinceramente fue fascinante porque se conectaron ellos con sus propios dispositivos, ¿no? veías que no tenían la nitidez de imagen que podemos ver ahorita nosotros que tenemos celulares de muy alta capacidad. Me, me gusta mucho la frase de nada sobre mí sin mí, que es ahorita uno de los lemas de, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Pero en educación tenemos que escuchar a los estudiantes internos y residentes. ¿Cuándo nos veremos físicamente? No lo sé decía algún maestro, estas son las dos palabras más importantes en educación, que en medicina es tan difícil decirlas sin sentirse incómodo. Y es un ejemplo de lo que se puede hacer echándole ganas, ¿no? Es un profesor en gana enseñando informática, al no tener dispositivos, lo que hace es dibujar en el pizarrón el menú de Microsoft Word para enseñarles a los estudiantes. Entonces, caray. No tenemos todo, pero sí tenemos las suficientes cosas en nuestros países como para poder enfrentar esto y desarrollar este balance del trabajo, vida y docencia que cuesta tanto esfuerzo. Regresando a la imagen que les pasé al principio del túnel, mi propuesta es que veamos este túnel sí como algo que está pasando, que nos arroja sombras, pero en lugar de verlo como algo totalmente cerrado, veámoslo como... Lo que vemos en la diapositiva, ¿no? Puede entrar luz de diferentes lugares. A pesar de todo, estos meses hemos tenido vivencias fantásticas, lecciones de vida difíciles de describir sin que se haga nudo en la garganta, y toda esta situación personal y familiar de los problemas económicos, de salud, etc. Entonces, los invito a que veamos esto que estamos pasando. Con el sentido que se ve en la diapositiva y cosas hermosas como el venadito que está en el centro. Muchísimas gracias por su atención. Pues todas las órdenes para cualquier pregunta o comentario. Listo, gracias. Bueno, 42 minutos, me pasé dos minutos, pero en eso estoy, Lili. Pues a la hora. Bueno, Melchor, muchas gracias. Muy entretenida, muy. Eh... Inspiradora la charla, te, te agradezco en nombre del equipo Frila y de todos los asistentes, hay muchas felicitaciones. Eh, preguntas, tenemos un espacio con Melchor eh, para abierto, entonces les voy a pedir por favor que pueda, pongan sus preguntas en el chat. Y, y nos, nosotras las vamos canalizando. Sí, bueno, ahí las voy respondiendo. Apareció una ahí de... ¿Qué eh, estrategia están realizando? Los pregunto, ¿Qué estrategia están realizando en los cursos de medicina para el desarrollo? Eh, ¿Perdón? ¿Melchor? Sí, para el desarrollo de los internados. De Exacto, los... de los internados. Ok, Entonces, allá, ay Dios, yo no fui. <risa> sí, <risa> bueno, alguien compartió es... la pantalla. No sé te si estoy a... viendo. Ok, este, eh, internado en México es el último año de la carrera, ¿no? Es este año donde están, como dice su nombre, internos en el hospital, no sé si en sus países se usa la misma palabra. Que son rotaciones totalmente clínicas, ¿no? Y que prácticamente ya no tienen clases teóricas. Entonces, en, eh, quisiera tener la respuesta optimista para esto, pero por lo menos lo que ocurrió en algunas escuelas de medicina mexicanas es que sacaron a todos los estudiantes de pregrado bajo la premisa que algunos la cuestionaron mucho de que pueden estorbar más que ayudar en él y que además tienen un riesgo de enfermarse. ¿no? Entonces, los primeros meses se les retiró de los hospitales. Esto provocó mucho ruido en el aspecto ético, diciendo, eh, si estudiaron medicina ya sabían a lo que se metían, tienen que entrarle a, a la, al, al riesgo. Pero como siempre ocurre, eh, los estudiantes de internado en México no son médicos graduados, no tienen cédula profesional, no pueden ejercer la medicina sin supervisión y por otra parte consumían muchos de los escasos equipos de protección. Entonces, so, fueron decisiones difíciles que cada escuela los enfrentó de manera diferente, pero se les retiró. Entonces, ahora que vamos a, estamos regresando al siguiente ciclo escolar, lo que está haciendo, por lo menos mi escuela, no puedo hablar por las demás, es... Este, están recolectando la información de manera cuantitativa con encuestas y cualitativa con entrevistas para ver cómo recuperar esto en los meses que vienen y tratar de utilizar en la medida de lo posible el centro de simulación, que tenemos un gran centro de simulación en la facultad, para lo que sea más importante. ¿no? Yo aquí lo que diría es... Cada hospital de México es diferente. Nos, tenemos nosotros como mil internos repartidos en un centenar de hospitales. Entonces, no es lo mismo hacer el internado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que en el hospital inglés o el Ángeles del Pedregal, de los que, privados que tienen muchos recursos. Entonces, cada hospital está manejando eso de manera interna en términos de qué tanto los dejan acercarse a los pacientes. Y ahora, en este siguiente ciclo, pues los están repartiendo de manera que puedan cubrir el internado tratando de que adquieran las habilidades mínimas indispensables, ¿no? Y eso, por lo menos en la Facultad de Medicina de la UNAM, afortunadamente en estos años se desarrolló lo del MEDAPROC, que es la versión en español de las Entrustable Professional Activities. Entonces, tienen eso más o menos armado para tratar de definir qué hacen. Y el otro punto que haría ahí es este... Sobre, antes no estábamos tan bien ni en lo del acoso ni en lo del maltrato ni en lo de que de utilizar al 100% de manera óptima el tiempo en los hospitales. Cuando yo estuve en el hospital de estudiante de medicina en el internado, había mi principal labor era la labor de llenar formatos y andar corriendo por interconsultas y andar cargando pacientes en las camillas y haciendo historias clínicas y notas de ingreso mucha eh, mucho papeleo y pocas habilidades psicomotrices. ¿no? Eso no ha cambiado. Yo creo que tenemos realmente que hacer el esfuerzo de identificar qué es lo absolutamente indispensable que tienen que saber para eso ver cómo le hacemos para juntarlos y que lo aprendan de una manera con algo de supervisión. ¿no? Aquí el reto es que el problema todavía no se acaba. ¿no? Entonces... Ahí se requiere bastante creatividad. Y ahí le dejo porque ya estuvo muy larga mi respuesta. Déjame ver. ¿Me, ¿La eh, estuvo? Le íbamos a dar la mano a Camilo Torre. Ok. ¿Camilo? Hola, sí. Voy a su... Su micrófono, ahí está. Uh -huh. Ay, sí. Hola, doctor mentor. muchas gracias por la, por la ponencia, estuvo muy interesante, en elementos muy, muy orientadores. Eh, yo había dejado mi, pro, mi pregunta en el chat, pero aprovecho de hacérsela por acá, eh, que básicamente eh, tiene que ver con el desarrollo docente para los académicos de las carreras de medicina, ¿cierto? Entendiendo que, aparte de los elementos tradicionales que se incluyen dentro de los programas de capacitación docente, a, a saber ¿cierto? lo relacionado con eh, naturaleza del aprendizaje, currículum, eh, metodologías de enseñanza, evaluación del aprendizaje. ¿Qué otros elementos cree usted ¿cierto? que se van a tener que incluir en estos programas de formación, pensando ¿cierto? en que eh, probablemente el escenario futuro va a tender más a algo blended, eh, o sea, más como a un, un, un be-learning? Eh, como modalidad de, de uso en las carreras de medicina. Y vinculado con eso, ¿usted piensa si es que el modelo TIPAC podría ser un, un buen modelo para, para poder dar respuesta a ese, a ese tipo de desafío? Muy bien, muchas gracias Camilo. Este, lo de la formación docente, híjole, no hay cosa más difícil en este galaxia o el universo conocido que hacer que los médicos clínicos acudan a las actividades de formación docente y, y lo vi, cua, recuerdo yo era jefe de terapia intensiva de pediatría de un hospital grande y en la acreditación de la escuela de medicina salió que había pocas actividades de formación docente fue una observación del comité evaluador y nos pusieron un tache ahí de que había que mejorar la formación docente entonces, eh, yo estaba en un hospital del ejército. Entonces, nada más se giró la orden de que todos los sábados teníamos que ir a cursos de formación docente obligatorios. Y recuerdo el primer curso que mandaron unas pedagogas de la universidad. Y per, pedagogas porque eran mujeres, ¿no? no por nada de género, pero era, fue, es importante en el sentido de que, imagínense, Cirujanos plásticos, ortopedistas, cirujanos generales de trauma, y llegan estas personas a darnos unas conferencias larguísimas de cómo hacer reactivos de opción múltiple para los exámenes. O sea, salimos hartos, dijimos, o sea, nada más porque nos hicieron ir a fuerza. Yo creo que ahorita el reto, y hoy en la mañana en el Congreso de la AME estuvo muy bonita la sesión de, y ayer de Faculty Development, de formación docente. Porque de, de alguna manera tenemos que incentivar a los profesores de las escuelas de medicina para que le entren. ¿no? Porque imagínate que les dices, a partir de ahora todos tienen que saber usar Moodle y Blackboard o y Webex y lo que tú quieras. Pues los profesores, así, si tú les dices, los quiero aquí a todos a las 7 de la mañana para enseñarles a usar Zoom o Webex, pues te van a mandar, no sé si allá sería igual que en México, por un tubo, ¿no? O sea, decir, pues vete, ¿no? Esta. Si sí está en manos de los directivos y de los funcionarios acomodar un poquito la cadena o el sistema cadena perdón por usar la palabra cadena el sistema de incentivos y recompensas para que estas cosas sean reconocidas uno de los principales retos es el reconocimiento ¿no? Entonces, por ejemplo en México los consejos de certificación de especialidades yo soy pediatra cuando llevé mis papeles la última vez para recertificarme como pediatra todo lo que tenía que ver con formación docente no me contaba. Tenía que haber ido a eventos y congresos de pediatría, de temas pediátricos, porque si no, no me contaban. Entonces, eh, si yo fui a un curso de comunicación médico-paciente, me decían, eso no vale porque no es de pediatría. Entonces hicimos un curso de medicina basada en evidencias en pediatría, para que entonces el Consejo de Pediatría me lo pudiera tomar como válido para que me contara puntos en la certificación. Lo pongo nada más como un ejemplo. ¿no? Entonces, regresando a, a, a tu pregunta, híjole, tiene que ser un trabajo en equipo de las universidades con los hospitales, porque a veces nos manejamos como si fuéramos universos diferentes cuando tenemos una responsabilidad compartida. ¿no? Yo creo que ahí hay que revisar esto y, y acaba de salir hace poco el consenso de esto que se llama Digital Scholarship. La mejor manera, y eso lo maneja mucho el grupo de Frila y Famer, el scholarship, el desarrollo académico implica que lo que hacemos como médicos, dar entrevistas en la radio o dar una conferencia a padres de familia, que, que eso también nos cuente para el reconocimiento institucional, ya sea en el hospital o en la universidad. ¿no? Y, y ahorita puede tener más impacto un hilo de Twitter que el artículo publicado en la revista de mayor factor de impacto. Entonces, tenemos que emigrar también ahí. Yo ahí, ahí le dejaría esa parte de formación docente. Es un tema amplísimo. Y lo del TEPAC, eh, me lo que no me gusta de ese modelo es un modelo muy padre, pero deja fuera la parte socioafectiva. Hace un énfasis gigantesco en la parte técnica, tecnológica y pedagógica, pero no la socioafectiva. El que más me gusta en lo personal es el de Randy Garrison, que, el que fue el que utilicé en mi tesis del canadiense, donde están. Las tres presencias, la presencia cognitiva, la presencia so, eh, pedagógica y la presencia socioafectiva. Y está bastante documentado que la presencia socioafectiva es importantísima en la educación en línea. ¿no? Entonces, te digo, el TEPAC no me gusta es porque deja fuera eso. Yo creo que me gusta más el de Garrison porque además tiene menos círculos, está como más sencillo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hay varias, ¿verdad? Es... Melchor, a pronto, eh, ¿puedo hacer una pregunta Aquí. y que voy a voy a conectarla con un par de preguntas que se han hecho respecto eh, eh, una de ellas, por ejemplo, y es eh, me llamó mucho la atención la introducción eh, que es una introducción digamos con muchas cualidades empáticas en la medida en que reconoce ese espectro de adaptaciones a los que nos hemos visto abocados eh, yo creo que sin excepción, por lo menos todos los que hemos estado acá. Eh, y en esa medida es notorio eh, el nivel de estrés eh, que se ha manejado, digamos, entre profesores y en general en los distintos miembros de la comunidad académica. Y recogiendo la, lo que decía aquí, la pregunta de Mildred y de pronto de algunos otros, es: eh, ¿qué recomendaciones darías a esa autogestión o para el autogestionarse de los profesores? Frente a esta necesidad de volverse casi que híbridos entre la virtualidad y la presencialidad. Cedo la palabra. Ok. Sí, estoy, perdón, estaba viendo también el resto de las preguntas acá. Yo creo que. Eh, una de las cosas que hablamos muchísimo en educación es lo del. Self-directed learning, el aprendizaje autodirigido. Y esto tiene una serie de retos, ¿no? Una de las áreas que me encanta también es la de eh, CMI, de Educación Médica Continua, que ya ven que el concepto moderno es de desarrollo profesional continuo. Y, y me gusta mucho más el modelo de desarrollo profesional continuo porque precisamente implica lo que tú acabas de decir. Yo tengo una situación, que en este caso es eh, la pandemia y cómo afecta a mi hospital, mi especialidad, mis estudiantes entonces yo tengo que hacer un ejercicio de autoevaluación que hay desafortunadamente los profesionales de la salud apestamos somos malos para autoevaluarnos y existe este fenómeno de dunning-kruger que seguramente han oído muchas veces los que saben menos tienen un exceso de confianza y los que saben más tienen también un exceso de confianza ¿no? en, en lo que en su competencia real pero en fin Sí tenemos que hacer esta cuestión de práctica reflexiva y esto nos lleva a que yo no sé hacer algo o quiero buscar y por eso me encanta el modelo de educación basada en evidencia y me hago una pregunta, pregunta estilo evidence-based medicine. ¿no? Por ejemplo, en educación a distancia en medicina. Este el disminuir la sobrecarga cognitiva mejora el aprendizaje de los que lo escuchan. Entonces, pues resulta que hay un montón de evidencia de que sí. Entonces, si yo hago eso, puedo desde minimizar la cantidad de información que les doy, minimizar la cantidad de información que va en las diapositivas y ponerme a leer un poco y compartir con mis compañeros la literatura que existe de esto. Ahorita está explotando la literatura sobre el COVID y en los siguientes meses, ahorita son casi puros reportes de caso, pero en los siguientes meses y todo el año que entra va a haber una migración fuerte de conocimiento original de cómo hacer esto mejor. ¿no? Porque eh, algunos autores se están planteando, pues, apenas el mes pasado, que ya dejemos atrás esto de educación en línea, que es un término obsoleto. Y hablar más bien de network learning, aprendizaje. El problema es que en español ahí la palabra no queda bien de aprendizaje en redes, ¿no? Pero lo que implica la, la virtualidad que se ha apoderado de nuestras vidas y tratar de minimizar el tiempo que nos secuestra de esto. No sé si en sus celulares tienen activado esto de que les mide el tiempo de pantalla cada semana y que te lo reporta. Sí, yo estoy ya loco con eso, porque cada vez que lo veo estoy subiendo y subiendo y subiendo en lugar de bajando, bajando y bajando. Entonces yo lo que diría es, este, no creo que exista un motivador más fuerte en medicina que el problema del paciente del que somos responsables. No creo que existan motivadores más fuertes en educación que los retos de los estudiantes de los que somos responsables. Entonces yo aterrizaría con las últimas diapositivas donde dije, escuchémoslo, porque... Regresando a educación continua y a desarrollo profesional continuo, la premisa básica de esto es una evaluación de necesidades. Y la evaluación de necesidades, si es únicamente propia, es bastante limitada. También tenemos que evaluar las necesidades desde las diferentes fuentes. Caray, perdón que me extendí, pero por ahí iría más o menos mi respuesta. Veo varias de lo de las habilidades y los laboratorios que eso siempre lo... Lo, lo incluyen en esto, ¿no? Este, sí, yo y específicamente, creo... Melchor, el tema de la evaluación, okay. cómo asegurar la, eh, la, la, la suplantación o, o la trampa, digamos. Hay varias preguntas en relación a eso. Sí, híjole, pues aquí sí hay tiempo todavía, ¿verdad? Sí. Este... La evaluación, el libro que les puse ahí, el canadiense, me encanta porque hace énfasis en la evaluación para el aprendizaje. El, el nuestro también hace énfasis en eso. Hemos vivido, sobre todo nosotros en medicina, bajo la sombra de los exámenes sumativos de alto impacto, desde el examen de ingreso a la universidad, a la escuela de medicina, los exámenes de fines de curso, los exámenes de ingreso a la especialidad en México. Hay una catástrofe educativa porque cada año presentan el examen más de 50 mil médicos que terminaron la carrera, de los cuales entran menos del 10% a hacer la especialidad. Y todos los demás no saben qué hacer. Pongo esto porque la evaluación sumativa de alto impacto con exámenes estandarizados ha distorsionado muchísimo lo que se trata de lograr. Y, y, y yo... Ahorita tengo la responsabilidad institucional del examen de ingreso a la universidad, lo acabamos de tener. Presentaron examen para entrar a la UNAM este año, más de 300 mil estudiantes para entrar al bachillerato y más de 160 mil para entrar a, a la licenciatura, a las carreras. Y es un examen selectivo de opción múltiple: el que entra, sacan las puntuaciones más altas, son los que entran. ¿no? Es parte de la vida de los exámenes estos selectivos, pero yo creo que el énfasis en la evaluación durante todo el proceso es lo que debemos de tener. Y, y, y si yo en lugar de hacer un examen final oral, voy colectando evidencia en Moodle o en cualquier plataforma, digo Moodle porque es gratis y todo el mundo la podemos utilizar, de sus habilidades de pensamiento crítico, de discusión, de videos. Eh, Haciendo actividades psicomotrices, eh, con pacientes estandarizados o simulados, o con amigos tratando de simular una historia clínica o el interrogatorio de, por aparatos y sistemas en la historia clínica, eso puede contribuir a que yo, docente, en este semestre o año que viene, tenga más elementos de juicio para hacer una evaluación que capture mejor lo que es el estudiante en lugar del énfasis en las evaluaciones nada más de conocimiento. Esto no quiere decir que el conocimiento no sea importante, ¿no? Pues Francisco y un servidor trabajamos mucho con el National Board of Medical Examiners de Estados Unidos. Este, pero en términos de la evaluación a lo largo del proceso, yo creo que debemos de hacer énfasis. Y, y, y en el librito canadiense que les planteé ahí, que es, eh, se puede bajar gratis, hablan de la evaluación auténtica. ¿no? Y, y es que ahorita la evaluación auténtica es casi imposible hacerla en el hospital, pero tenemos que migrar a tratar de obtener, eh, de ver cómo hacerle. Ahorita en el Congreso que está esta semana de Educación Europeo, pues están discutiendo mucho sobre eso y todo tiene que ver con tecnología, ¿me entiendes? de alguna manera, por, porque la otra parte presencial, pues ya no se puede. No sabemos cuándo. La famosa vacuna, este creo que allá de Sudamérica, la van a acabar primero que en México, ahí nos la mandan cuando la tengan, pero mientras yo ya tengo 60 años y tengo esta cuestión de trastornos metabólicos, pues ya ahorita yo ya meterme a un hospital a ver pacientes es poner población de riesgo. Y, y como ustedes han visto en las noticias, en México, México es el país con más médicos muertos por COVID en el planeta, por una serie de factores que no quiero entrar ahorita discusión, pero regresando pues a la parte de la evaluación, diría, reflexionemos cómo hacíamos la evaluación antes y aprovechemos esta oportunidad de ahorita para revalorar cómo vamos a hacer la evaluación a partir de ahora, porque caray, si no es ahorita, ¿cuándo? No, la ocasión está pintada para hacer lo mejor que podamos en este sentido. ¿no? Entonces yo lo que diría es tratar de migrar a la evaluación formativa lo más auténtica posible y, y utilizando eh, las herramientas de las que tenemos disponibles alguna otra o ya no te hemos explotado Melchor muchas gracias eh, no sé si hay otra sí. no pues si quieres hay otra, línea, hay otra línea que me llama la atención que es interesante y es qué de esto va a quedar sí dentro de las preguntas viéndolas eh, ahí como la, la, la inquietud de qué de esto va a perdurar después de esta, de esta crisis o esta, de estos procesos adaptativos. Sí, bueno, yo creo que sí es un hecho que la educación en línea va a adquirir, va a estar ahora sí, mucho más en serio en el radar de todo mundo. Aquí en la universidad, el, el, el rector de la UNAM hace dos meses juntó dos dependencias grandes de la universidad, la que se dedicaba a educación a distancia y la, el área donde nos encargábamos de evaluación educativa y de innovación educativa. Entonces ahora, y me, me, como en México decimos la rifa del tigre, no sé cómo digan allá en Colombia y en Chile, pero me designó este encargo. Entonces ahora tengo en mi área 276 personas que tenemos que ver cómo le hacemos para que la educación en línea realmente pase de esta percepción de ser de baja calidad, que desafortunadamente los meses pasados han vacunado a mucha gente de decir, pues esto de la educación en línea es una toma de pelo, es nada más subir PDFs y PowerPoints y videos en línea y no, 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 pues ahora sí que yo hice la maestría en educación, hice el doctorado en educación y, y conozco mucha gente súper experta en esto. Es una oportunidad dorada de los que viven todas estas décadas soñando que la educación en línea llegue al lo que le llaman el mainstream, la corriente principal. Ese momento es ahora, ¿no? Entonces yo creo que la educación en línea como, como cosa, o sea, ahora sí va a ser una, como dicen los jóvenes ahora, va a ser afín, ¿no? Va a ser una, una cosa. Y de todo lo demás, yo creo que se va a quedar lo de lavarnos las manos. Yo fui jefe de terapia intensiva, ya les dije un montón de años, y sufría porque, para empezar, los dos lavabos de la unidad de terapia intensiva estaban en los extremos y luego no había jabón, no había con qué secarse las manos, las enfermeras tenían que comprar las herramientas. Y ahora en la pandemia, como nunca, la gente nos lavamos las manos de una manera que patológica. Yo creo que eso sí se va a quedar. Y, y también se va a quedar, es, desafortunadamente, esta cuestión de, de no sentirnos cómodos con la cercanía de otras personas. No si lo han vivido. Va uno al mercado, a la farmacia, y, y, y te, se te acerca alguien y te haces para atrás, ¿no? ya de manera como preservación de, como de supervivencia instintiva. ¿no? Desafortunadamente, eso yo creo que se va a quedar. Este. Pero yo, la otra cosa que ojalá se quede es la preocupación por los demás, ¿no? que se manifiesta pues, por el oso que boca, el, todas estas lecciones de vida que les comenté que estamos viviendo de ayudar gente. ¿no? Yo creo que, y esa parte de la educación es una parte muy bonita, por eso ya me dedico de tiempo completo a esto, porque la educación es el preocuparse por el otro, es el, el dar, ¿no? el compartir. Por eso la, lo, los recursos educativos de acceso abierto ya deberían ser el estándar de todos nosotros, ¿no? Sobre todo porque no tenemos dinero. Y ahora que no sé cómo le está yendo en sus países con la cosa económica, pero acá ya nos amenazaron de que el presupuesto del 2021 viene, no sé cómo se diga allá en México, digo en Chile y en Colombia, pero le han metido le, con tijeras, ¿no? Bastante recortado. Entonces, vamos a tener más recursos. Para hacer cosas que son más difíciles, yo creo que hay que invertirle a las simulaciones virtuales también. La semana pasada acudí a un, un colega mío que se fue a vivir a Washington, este, pero tuvimos una videoconferencia padrísima donde presentaron simuladores virtuales de terapia intensiva para niños postoperados de corazón abierto, hechos por colegas de Londres y de Estados Unidos. Caray, es qué cosa tan hermosa de un, del realismo. Del, sim del simulador virtual para hacer desde las cuestiones de liderazgo y de manejo de comunicación hasta la parte técnica del manejo del ventilador y la saturación de oxígeno, eh, y esas cosas cuestan dinero. Entonces, en lugar de que cada quien gaste, así como gastamos las escuelas, las suscripciones a diferentes revistas y gastamos una fortuna, caray, pues combinar recursos que me imagino que hay Frila y Feimer pueden jugar un papel interesante en esto, porque luego somos muy celosos para compartir estas cosas. Ahí le dejaría. Muchas gracias. Ah, y veo la de la suplantación, eso no lo contesté, ¿verdad? Bueno, es que ahora que tuvimos que hacer un examen de ingreso a la universidad presencial con más de 180 mil aspirantes. Obviamente hubo mucha presión para que lo hiciéramos en línea. Revisamos toda la literatura, hay mucha evidencia de que se puede hacer en línea, pero en línea en ambientes controlados para los exámenes sumativos de alto impacto. ¿no? Porque la petición era que lo hiciéramos en casa, porque los estudios, es decir, no podemos juntarlos masivamente. Y, y el hacerlos en casa, revisamos las herramientas que hay, hay varias, hay una que se llama Respondus. Eh, hay varias herramientas tecnológicas para monitorizar con la cámara y poniendo varios dispositivos y con inteligencia artificial para no utilizar proctors o supervisores personas y detectar eh, actividades eh, sospechosas. Eh, no, la recomendación de los expertos de todo el mundo y de los que lo han vivido como estudiantes es que eso no, no le alcanzamos a la sofisticación de hacer trampa, ¿no? Entonces, parte de las cosas que ojalá se queden de esto es que la premisa de la desconfianza le tenemos que bajar. Y, y al final del día, tratar de... Se pueden hacer evaluaciones en casa, pero evaluaciones con libro abierto y evaluaciones que impliquen procesos cognitivos superiores en lugar de explorar exclusivamente memoria como ya sabíamos que puedes explorar con preguntas de opción múltiple en niveles cognitivos altos, pero también explorar este, más cosas. ¿no? Entonces, no hay herramienta tecnológica que te garantice la no suplantación. Es mejor dedicar dinero a las cosas que necesitamos que gastar, cotice cuánto nos costaba respondos anualmente para poder hacer exámenes supervisados por su sistema de inteligencia artificial. Y pues querían cobrarnos 40 mil dólares, ¿no? O sea, no, no. Este, en fin, cada escuela toma sus decisiones, pero sugiero, pues, este, y eso es lo que recomiendan los, los educadores, llamémosle puros, salirnos de esa cadena de la sospecha y de la falta de confianza en los demás para migrar a algo más más moderno, ¿no?, menos patológico. Ahí le dejaría. Lili, Francisco. Mil gracias, Melchor. Melchor, yo me quiero aprovechar mi... ¿Aló? más? Sí. Ah, ya. No, que quiero... Sí, es que estoy con un problema de internet. Eh, quiero aprovechar la posibilidad que tengo el micrófono y preguntarte eh, brevemente, sin abusar de tu tiempo, eh, a qué te refieres con docencia remota y género. Ah, bueno, el, el, el hecho, pues, es que algunos autores han sugerido que el ambiente en línea es mejor para las mujeres. También algunos han sugerido que es mejor para los introvertidos. Por ejemplo, este, yo soy un introvertido confeso. De niño mi papá decía que me tenían que sacar las palabras con tirabuzón y ahora como me han escuchado en este rato ya no hayan cómo callarme. Yo creo que fue de todo que me guardé desde la infancia. ¿no? Pero el, el ambiente en línea tiene ciertas ventajas y alguna de las cuestiones es que... Las mujeres hacen las cosas mejor, ¿no? De eso no tenemos ninguna duda. Las hacen con más cuidado. Las hacen en general también, obviamente, hay de todo, ¿no? Pero cuando me refiero a lo de en línea el género, es que el acoso, el maltrato, el abuso y la discriminación que ocurren en las actividades cara a cara, en el aula, en el hospital, en el quirófano, en urgencias, se pueden reproducir en los ambientes en línea. Y están saliendo varios artículos recientemente en donde la, el no dar la palabra, todos estos que le llaman micromachismos y el lenguaje, la semana que entra terminamos un curso en la UNAM de igualdad de género. Y me, te, te lo comento porque hablamos de todas estas cosas. El curso es obligatorio asiste el rector de la universidad. Eso nunca había pasado en la historia de nuestra institución. El rector está, todos los directores y directoras de todas las facultades y escuelas están y ya llevamos tres meses de sesiones de muchos tipos para ver los aspectos conceptuales, prácticos, legales y normativos de, de la cuestión de género, porque a, a principios de este año, antes de la pandemia, eh, más de 10 escuelas de la universidad, fueron tomadas por eh, las mujeres organizadas que se llamaron y, y que ahorita pues ya regresaron las instalaciones pero están los compromisos de atender todo esto ¿no? entonces el punto pues es que tenemos que hacer un esfuerzo porque toda esta cuestión a la que estamos tan acostumbrados México es un país muy machista decimos este tratar de no reproducir las conductas en la educación en línea no es como el punto Y la referencia que puse en la liga es un par de ensayos de la Universidad de Stanford, donde analizan la literatura de esto y comentan que eh, esto tenemos que cuidarnos mucho de hacerlo en línea, porque entonces este, ese es, el problema se perpetúa, ¿no? Y ahorita que estoy viendo aquí los cuadritos de Zoom, veo un predominio de mujeres en la audiencia. ¿no? Muchas gracias. ¿Pacho? Hay otra, otra línea que, que quisiera que no quiera dar respuesta eh, sin responder, que se refiere a qué tanto eh, eh, y que se refiere a tu pregunta original, a la, a la, a la de el desafío de qué tanto se, eh, todo este, eh, digamos, de, de pronto improvisación para adaptarse a los mundos virtuales. Eh, en últimas llevó al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y a, a los resultados previstos de aprendizaje eh, y, y, y qué tanto estas simulaciones eventualmente logran reemplazar la práctica creo que es otra línea importante de no dejar a, eh, sin respuesta sí bueno yo creo que cada escuela tiene que hacer un esfuerzo por documentar de alguna manera eh, eh, cómo están sus estudiantes y eso requiere, te digo, es muy importante haber recolectado evidencia antes de la pandemia para por lo menos tener un punto de partida. En la universidad, en términos institucionales, más del 90% de las carreras de toda la universidad lograron terminar los cursos en el año calendario escolar antes de las vacaciones de verano. Ahora, Hubo disminución del aprendizaje de esos meses, sinceramente no lo sabemos, pero ahorita está, voy, vamos a hacer un examen diagnóstico de toda la universidad ahora el mes próximo para, pues vamos a tener un comparativo con los años previos para ver cómo llegan a la, a la preparatoria, al bachillerato y a la licenciatura en la UNAM. ¿no? El, el dato duro que sí tengo es del examen de ingreso al bachillerato de la UNAM. Tuvimos una discusión fuerte de si incluíamos en el examen preguntas de los contenidos temáticos de los meses cuando empezó la pandemia, de marzo, abril, mayo y junio. Decidimos dejar esos reactivos, esas preguntas, y ahora que analizamos el examen, todo el análisis psicométrico, toda esta ciencia estadística, eh, no documentamos ninguna diferencia en los egresados de la secundaria del país de México para entrar al bachillerato. Con los años previos y, y son exámenes estandarizados sumativos de alto impacto en los que sí tenemos hemos hecho este proceso de igualación o de equiparación, entonces eh, tienen el mismo nivel de dificultad. Ahí mi, mi argumento sería también los estudiantes que se preparan para un examen sumativo de alto impacto donde se juega en la vida, el futuro, pues para estudiar en la universidad nacional autónoma de México compensan o sobrecompensan las deficiencias del sistema educativo, de los docentes y del currículo, de lo que vivieron y salieron bien en el examen, ¿no? Bueno, lo, salieron igual que años previos. De, de los internos y residentes que dejaron de atender, por ejemplo, un residente de medicina interna que lo pusieron a atender por los pacientes COVID, pues ahora tienen que hacer un análisis de qué cosas, qué áreas, qué habilidades, qué padecimientos ha dejado de, atender, de aprender a atender para eso recuperarlo y algún momento. Precisamente la semana pasada en el TEC de Monterrey participé en un foro sobre remediación. Y es que en medicina la palabra remediación nos da urticaria, ¿me entiendes? Es decir, como remediación, pues tenemos que reconocer que lo que no aprendiste, pues tienes que ver cómo lo aprendes. Y eso se requiere que el estudiante diga, ¿sabe que Yo iba a rotar por anestesiología. Entonces, necesito practicar mis habilidades de intubación endotraqueal. Se puede hacer eso en simuladores reales, se puede hacer en virtuales, en pacientes, porque ahorita el problema que tenemos es que la pandemia sigue en México. Entonces, los hospitales que se convirtieron en COVID siguen siendo hospitales COVID. La mayor parte de los pacientes con infarto, cáncer, diabetes y todo lo que quieras, están siendo subatendidos por el sistema. Y las estadísticas que están publicando de. Más allá de los números absolutos de las defunciones por COVID registradas, está el exceso de mortalidad. Y tenemos un exceso de mortalidad en este mes que pasó del 65% con años previos. Es decir, hay un montón de gente que se está muriendo de más comparado con el histórico de nuestro país. Muchos de ellos probablemente por COVID, pero muchos de ellos también por la falta de atención. Entonces, cuando pones en la balanza, ¿qué es más importante? Atender a los pacientes mejor o que los estudiantes cumplan su currículo. Yo creo que es tiene que ser un diálogo fuertísimo entre las autoridades sanitarias y las universidades. Y ahí le dejaría, pues es, es un tema muy complicado que da para mucho y pues como seguimos ahorita en el, metidos en la tormenta pandémica, espero que el año que entra tengamos respuestas más concretas. Pues sería por mi parte y veo que sí, ahora sí, estamos casi en el tiempo. Melchor, Gracias. bueno, agradecerte infinitamente. Eh, tu, tu plática fue muy interesante, muy entretenida, aprendimos un montón. Y les quiero comentar a todos los que están escuchando que esto va a estar, eh, esta, esta um, conferencia va a estar en YouTube. Todas las... Eh, quitan lo de Trump, ¿no? Cuando hable de Trump es... Así. Si ya lo... bueno, lo quito. Ok. <laughs> okay. okay. Eh, y todas las referencias están disponibles, así que espero a todos, para todos, sea súper beneficioso. ¿Mm? Así que, Melchor, una vez más, muchísimas gracias en nombre de la Universidad Católica y en nombre de FRILA eh, por este espacio que nos has regalado. Y esperamos poderte tener con las millones de aristas que nos puedes ayudar a, a entender. ¿Mm? Muchísimas gracias. Mili, una, una última palabra que tenga es que quiero aprovechar porque hay una buena audiencia de, de profesores de eh, medicina y de profesiones de la salud que de pronto no saben bien qué es Frila. Entonces Frila es el Instituto Latinoamericano eh, que, ha, que es una extensión de la Fundación para el Avance en la Investigación en Educación Médica. Eh, que se llama FEIMER y es el capítulo latinoamericano que tiene su sede eh, en Santiago de Chile con la eh, Pontificia Universidad Católica de Chile, que es quien gestiona eh, FEIMER en Latinoamérica. Y pues con esta charla de Melchor nos ha dado un impulso maravilloso para, ten, para llegar. Eh, se habían inscrito 170 participantes, llegamos a 175, es una cosa muy, muy, muy importante, creo yo. Eh, y pues estamos, eh, creo que invitándolos, tenemos el, el grupo casi completo de los Fellows Famer que seleccionamos anualmente. Este año tuvimos que postergar la selección por todo el proceso de pandemia. Estaremos reiniciando en abril. Eh, y pues la idea es que se pongan en contacto. Yo creo que una cosa clave es que vean en, eh, en el video que va a compartir Lili. La, los datos y busquen Frila, Frila tiene su página en internet y ahí pueden encontrar los datos a todos los interesados en el fellow, es un camino bien interesante para fortalecer este tipo de comunidades académicas eh, educación en profesiones de la salud que son absolutamente necesarias en nuestro medio es una, es, es una disciplina en sí misma que ya lleva yo creo que un par de décadas consolidándose internacionalmente eh, y que como lo vemos con, con, con digamos, es, es realmente otra propaganda. Yo no sé si ustedes saben, la, la, la UNAM es una ciudad, es una universidad que tiene 300.000 eh, 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 miembros en su comunidad académica, de pronto me corriges, eh, Melchor, de pronto son más entonces, ser el, 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 el director de esta gestión educativa es, es bien importante y es precisamente porque en el sector de profesiones de la salud, la educación está realmente dando pasos agitados a, eh, para encontrar formas de educar a las personas de mejor manera. Eh, y por eso, diría yo, es necesario promover la formación, pues, la formalización de la, de, de la educación de las de, de quienes Hemos tenido una trayectoria crítica eh, y que nos metemos en el campo de la educación. Entonces, Frila es un, es un, es un primer camino y este inicio todavía no tenemos suficientes programas. Frila también abre la posibilidad a un par de maestrías que existen en, en el medio para optar por la, 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 la maestría de educación y profesiones de salud. Eh, está la Universidad Católica de Chile con un programa muy consolidado. Sí. Está eh, pues en la Universidad de La Sabana, también tenemos uno muy joven. ¿sí? Está en la Universidad de Chile, está aquí también Natasha, una de nuestras codirectoras, ¿sí? eh, Natasha Kunakov con el, con el programa de la Universidad de Chile. Entonces, eh, pues no quería dejar esta oportunidad para dejar eh, sin que nos fuéramos eh, eh, sin conocer pues, las oportunidades que hay en este campo. Y la importancia de dar pasos concretos hacia la formalización en nuestras eh, digamos, capacidades y competencias para este, este campo tan interesante que se abre. Muchas gracias, Lilia. Ahora sí, qué pena. Gracias, Melchor, de nuevo. Ya, yeah, muchas gracias, muchas gracias, Melchor. Nada, te dejamos descansar. Muchísimas gracias. Muy entretenido, muy enriquecedor. De verdad, muchas gracias. ¿Mm? Bueno, gracias a ustedes y cuídense mucho. Ah, ah, Lilia, a ver si puedes bueno, bajar el chat tú y también. me lo mandas porque ahí para tener las preguntas. Es que no. Listo. Ya, yo te lo bajo y te lo envío, no te preocupes. Ah, ok, ándale pues, gracias. Ya, gracias Melchor. Hasta luego Francisco. Chao.